La evaluación que hacemos sobre esta primera experiencia a nivel provincial de la boleta única electrónica es muy positiva. Como dato a revisar y a profundizar para las futuras elecciones, nos parece que hay que profundizar mucho en la capacitación y la información pública al electorado. La presentación hecha por la agrupación Frente Unidad Ciudadana Neuquino no se relaciona, en nuestra opinión, con cuestiones de capacitación o conocimiento del electorado. Lo que puso en conocimiento de esta agrupación es que habría un mal funcionamiento de una máquina en particular de una escuela. Luego aludió a que habría dificultades con la impresión en otras dos máquinas que estaban dispuestas para la emisión del voto. Y luego señaló algunas situaciones particulares de algunos electores que han manifestado que el voto que imprimió la máquina no se correspondía con la opción que habían elegido en la pantalla al realizar su elección de preferencia. Nosotros inmediatamente adoptamos medidas para resguardar eso. En el resto de la jornada electoral no notamos ninguna anormalidad de ninguna naturaleza, no recibimos ningún comentario más de ningún elector. De ninguna manera puede existir ningún riesgo de que el derecho al secreto del voto del elector pueda ser vulnerado de ninguna manera, porque la máquina a la que se dirige el elector desde la mesa de autoridades para poder imprimir el voto es una máquina que no reserva, no resguarda ningún tipo de información de ninguna naturaleza. Ha habido dudas sobre qué información retiene la máquina, no retiene ninguna información. Mientras está puesta en modalidad de votación, es simplemente una impresora de la decisión electoral que ha hecho el electorado en la pantalla.